Gracias, señora presidenta. Este es un tema del que tuvimos la oportunidad de hablar ayer con el consejero aquí presente. Yo creo que compartimos en esta Cámara cuál es la situación sanitaria en Andalucía, y es que nadie puede poner ya en entredicho que estamos en una situación más que preocupante. Se ha dicho muchas veces, pero no por aquello. Por ello, no es importante recordarlo. 14 días para ser atendido por un médico de familia, colas en los centros de salud, teléfonos de atención con los que son imposibles comunicar, una aplicación Salud Responde que no da cita. Esta es la realidad que tenemos en nuestra tierra, un personal sanitario exhausto, con muy pocos rastreadores, seguimos a la cola de prueba PCR, como aquí se ha dicho, una situación que el propio presidente Moreno Bonilla ha llegado a reconocer en esta Cámara, reconociendo que tenemos serios problemas de atención primaria y que tenemos unas cifras de contagio por COVID-19 que son más que preocupantes. Y existe un riesgo real de entrar en colapso sanitario, señoría, y eso sí que sería una verdadera catástrofe. Por eso, esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Socialista hoy aquí nos parece razonable. Estamos en un momento de emergencia sanitaria, como hemos dicho, y cuanta más información haya, menos rumorología, menos especulación, menos incertidumbre. Bastante está sufriendo ya la población andaluza y parece lógico que seamos lo más transparente posible para que, al menos en esta cuestión que abordamos en este momento, que es la lista de espera, la ciudadanía tenga acceso de forma inmediata a la información. Ayer el consejero nos dijo que era un objetivo prioritario para su consejería la transparencia en la información a la ciudadanía de las listas de espera de todas las personas usuarias que están a la espera, permítanme la redundancia, de una intervención jurídica, quirúrgica o de una consulta externa. El consejero nos dio algunos datos ayer. Lo que no entendemos desde nuestro grupo parlamentario es si los datos están. Si los datos los tiene la consejería, ¿por qué no se publican en la página web? ¿Hay un portal habilitado para ello? Pues que se haga. Es que no logramos entender por qué motivo no hay una actualización permanente de estos datos. Si cualquiera de sus señorías se mete ahora mismo en la página web, podrá comprobar que los últimos datos reportados por la Consejería de Salud son de diciembre del año 2019, hace casi un año. Recientemente, hace un par de días, los sindicatos de sanidad dijeron que las listas de espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas se habían triplicado. El consejero Jesús Aguirre ayer desmintió ese dato aquí en sede parlamentaria. Bueno, pues publíquese, muéstrense los datos oficiales y entonces veremos quién tiene razón. Hasta que esto ocurra, obviamente tendremos que confiar en las personas, en los profesionales que están a pie de tajo, que están en los hospitales, que están en los centros de salud, porque, salvo que se nos diga lo contrario y se nos demuestre con datos oficiales, entendemos que son las personas que manejarán con más fiabilidad que otros esta información. También creemos que es necesario que se rinda cuenta por parte del Gobierno de los planes de choque. Esta PNL propone que se intensifique, que se realice un plan de choque, pero la Junta de Andalucía ya ha tenido planes de choque para disminuir las listas de espera, pero no sabemos qué impacto ha tenido. Es verdad que hemos tenido una situación sobrevenida por la pandemia, pero tampoco es menos cierto que el año pasado, en el 2019, la Junta de Andalucía destinó 25 millones de euros para reducir las listas de espera y no sabemos si este plan ha sido efectivo o, por el contrario, no ha cumplido los objetivos con los que se marcó. Plan, por cierto, que de los 25 millones de euros destinaba 15 a la sanidad privada. Una verdadera barbaridad que se siga lucrando a empresas, que se siga utilizando dinero público para que empresas privadas ganen dinero con la sanidad. Queremos que haya transparencia también, no solo en la publicación de listas de espera, sino
en cuántas pruebas, consultas e intervenciones se estén derivando a la sanidad privada y cuánto se está pagando por ello. Porque, insistimos, hay que informar también de las personas que se han visto obligadas a acudir a otras vías, y esta proposición no de ley lo solicita, porque la sanidad pública, cada vez más debilitada, cada vez más desmantelada, no ha sido capaz de atenderlo, de resolver sus problemas. Personas que son víctimas de una situación que ha provocado la sanidad pública, que ha provocado decisiones del Gobierno de la Junta de Andalucía y que ha causado una serie de perjuicios o de problemas a familias, insisto, que la Junta tendrá que explicarles cómo los va a resolver. E insistimos una vez más, cada vez que se nos da la oportunidad, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, es la necesidad de reforzar la sanidad pública. Nuestro grupo parlamentario es muy claro, queremos que todo el dinero público se gaste en lo público. Y así podríamos cumplir, entre otras cosas, lo que estipula el decreto de garantía, ahora paralizado por el tema del COVID, y es que la Administración Sanitaria obligue a atender a los pacientes en los plazos que vienen tasados por este decreto, que, como ustedes saben, 90 días para ciertas afecciones cardíacas, 120 para los 11 procesos sanitarios más comunes y 180 para intervenciones quirúrgicas menos graves. Así podríamos cumplir también con la atención obligada en un plazo no superior a 60 días para la consulta de una buena parte de las especialidades solicitadas por el médico de familia. Pero, desgraciadamente, estamos viendo que a veces, muchas veces más de las que nos gustaría, las decisiones que toma el Gobierno van en sentido contrario. Y no nos tenemos que ir muy lejos. El pasado viernes el Gobierno publicó en el BOJA una orden especial en la que contemplaba, una vez más, la posibilidad de aplazar actividades sanitarias programadas utilizando, una vez más, la excusa de la COVID-19. Y nosotros y nosotras, señoría, entendemos que lo que hay que hacer es justamente lo contrario, reforzar la sanidad pública, más personal, más infraestructura, más quirófanos, no externalizar servicios, no privatizar la sanidad. En definitiva, apostar por la sanidad pública. Y lo vuelvo a decir una vez más, y no me cansaré, que todo el dinero público vaya a lo público. Y así, también, entre otras cosas, conseguiríamos el objetivo que se marca esta proposición no de ley y que ya muestro el voto favorable de mi grupo parlamentario, que no es otro que el disminuir las listas de espera en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Castillo. Interviene a continuación el grupo parlamentario Vox Andalucía y en su representación el señor Segovia Brome. Señorías.